Sí, yo lo conocí a Salinas. Yo lo conocí cuando yo tenía 19 años, más o menos. 19, 20 años. Él estaba haciendo una muestra de pinturas, porque él trabajaba mucho con témpera, ¿no? Entonces estaba haciendo una muestra de animales y ahí lo conocí. Y era un tipo bárbaro, ¿no? Pues yo estuve hablando como 2 horas con él. Inclusive tengo un dibujito hecho en un libro de Hernán el Corsario, me dibujó un caballo. Y yo lo veía que lo dibujaba, pero era una maravilla como dibujaba el caballo ese tipo. Entonces yo le dije, está bien, hay que saber la anatomía y todo, ¿no? Pero ¿cómo es? Dice, mira, si vos dibujas bien las orejas, me dibujo una oreja así y una oreja así de caballo, ¿no? Dice, el resto sale solo. Claro, eso lo decía él porque era Salinas. Bueno, ese tipo era un capo, era el papá de todos, me parece, ¿no? Acá en la Argentina. Era un buen dibujante, un buen pintor, y era muy buen tipo, ¿no? Por lo menos por los pocos que yo lo traté, era muy buen tipo. Me acuerdo que me dio la dirección del estudio para que vaya, y yo por X causas nunca fui, porque yo no lo quería joder, y al año murió. Mi padre, José Luis Salinas, gran maestro. Mi padre comienza a dibujar desde muy chico. Yo tengo dibujos de papá de los 4 o 5 años. Mi padre no era un hijo de un dibujante, todo lo contrario. Mi padre era un hijo de un industrial. Y se decide a dibujar cuando le hacen una oferta en una agencia de publicidad. Te estoy hablando del año 22, 23. Y empieza ahí a trabajar, a hacer algunas colaboraciones de afuera, para distintas. Entre aquellas colaboraciones primeras fueron páginas de Columba que se empezaban a editar. Estoy hablando antes del todo, mucho antes. Tony de año 28. Páginas de Columba fue la primera, la primera revista que sacó Ramón Columba, el padre. Bueno, de ahí en adelante papá empieza a trabajar más que nada en agencias de publicidad. Él trabajó mucho en publicidad al principio, pero su gran ilusión era ser un industrial. Es así que cuando Dante Quinterno saca su revista Patoruzú en el año 35, 36. 35-36, sí. En el segundo número ya aparece una historieta de mi padre, que fue su gran éxito, Hernán el Corsario. A todo esto te cuento la anécdota, porque llevó unos dibujos del proyecto de historieta a Dante Quinterno, y Dante Quinterno los miró y no lo atendió personalmente, se lo mandó con una persona, y estaba ahí, la misma editorial, que era una editorial chiquita en aquel entonces. Eran dos oficinas. Salió Quinterno y dice, ¿usted hace esto? Sí, yo lo hago. Parece un dibujante inglés. Dice, no, soy yo. José Luis Salinas de Argentino. Salinas es uno de los dibujantes más importantes que ha tenido la Argentina. Es un dibujante coreográfico, tiene unas cualidades muy precisas, ¿no? Ese dibujo basado en la exactitud, ¿no? Algunos lo comparan con Harold Foster, lo habrás escuchado por ahí. Yo creo que es más grande que Harold Foster, porque Foster. Inclusive, cuando él trabajó en la misma editorial, King Features, Foster lo que pues, siempre fue. Foster era un hombre mayor, murió a los 92 años, creo. Él se pensaba retirar y pensaba en Salinas como heredero para dibujar el Príncipe Valiente. Sí, eso no Pero lo nunca se sé. retiró. Lo que sin duda Foster era un hombre que trabajaba mucho más lentamente. Esa grandiosidad de estilo la conseguía porque hacía una página por semana. Y Salinas, el Siscoquil, lo hacía todos los días, ¿no? Era un monstruo. Además, yo siempre recuerdo el dibujo infantil de Salinas, cosas que por ahí no son muy recordadas. Los aportes que hizo a la publicidad en los años 40 y 50. Esos gatitos que tejían, ¿no? Tenía un mundo delicioso. Es uno de los más grandes dibujantes de animales que ha habido, ¿no? Era un dibujante de caballos perfectos y
de tigres y panteras y monos, ¿no? Nunca se equivocaba el enganche de un músculo. Era un dibujante realmente memorable y un tipo de ideas gráficas y de soluciones originalísimas. Y ahí empezó ya su producción de historietas. Poco tiempo después, la revista El Hogar, editorial Haines, en aquella época Haines editaba El Hogar, Mundo Argentino y el diario El Mundo. Y entonces le encarga, viendo sus dibujos, la notable de adaptación de novelas famosas. Y de ahí salen todas las novelas que todo el mundo conoce. Miguel Strogoff, La Pimpinela Escarlata, Las Minas del Rey Salomón, Los Tres Mosqueteros, Ella, Yesa, qué sé yo, tantos títulos. Y su gran obra, porque la dejé para el final, que es El Libro de la Selva Mirna, que yo creo que fue, él siempre decía, yo creo que es la historieta más linda que he hecho. Y yo creo que sí, él sentía mucho el tema de los animales, lo vivía, ¿viste? Es una cosa que realmente lo sentía. La prueba está que después, cuando se dedicó a pintar, y pintó tanto animal, hizo tanta exposición con ese tema, y realmente lo vivió mucho. Y de ahí, bueno, él seguía haciendo publicidad conocida. Él fue quien inició acá la campaña de Coca-Cola en el año 45. O sea que esto viene de largo, hizo mucha publicidad. Aquello que la gente más recuerda es las famosas almanaques de Lana Mamita, Los Conejitos, Los Cuentos, Aladino, La Lámpara Maravillosa, Blancanieves, en fin, todas esas cositas, Caperucita Roja, qué sé. ¿Su relación con Quinterno, cómo era la de su padre, la relación que tenía con Dante Quinterno? ¿Cómo era Dante Quinterno como editor? Sí, era bastante duro, era. Sí, bueno, no, papá, como lo conoció en el principio, fue una relación muy buena que tuvo siempre. Muy buena con él, y era realmente, no te digo que se hicieran amigos íntimos, pero había un grado de amistad con Dante Quinterno, sí, sin lugar a dudas. Después tal es así que cuando él sacó la revista Patrulcito, le ofreció a papá, esto antes de ir papá a Estados Unidos, ¿no? Mi padre hace un primer viaje en el año 49, a Estados Unidos, y en el 50 nos vamos a vivir allá. Pero antes de eso, en el 45, 46, lo llama Dante Quinterno para ver si mi padre quería hacer una historieta para él, para su famosa revista Patrulcito. Pero a papá en ese momento, con muchas ganas de hacerla, no le convenía desde el punto de vista económico, porque sabía que la historieta lleva tiempo, la historieta. Mi padre después, cuando me veía dibujar a mí y hacer la producción que yo hago, no lo podía entender. Claro, era un producto de otra época, ¿viste? En donde se hacían dos páginas semanales, tres páginas semanales. ¿20 semanas? Eso no existe, acá no existe. Yo hago dos páginas diarias. La cosa cambió totalmente, ¿no? Es otro ritmo el que se lleva, otro tipo de cosas. ¿Cómo surge el primer trabajo en la Game Fiction? Mira, él hace un viaje, como te decía, en el 49, y al poco tiempo recibe una carta diciéndole que lo contrataban para ir allá, que estaban estudiando un personaje. Y mi padre viaja a Estados Unidos con todos, fuimos todos, con un contrato, y nos quedamos a vivir allá. Y en el curso de ese año se le ofrece hacer el Cisco Kid, que en aquella época salía la serie televisiva, que acá en la Argentina también salió. Y de acuerdo, sobre la base de esa serie televisiva, papá hace los dibujos. Pero al principio lo había hecho medio barbado el Cisco Kid, ¿no? Mira, al principio había hecho el Cisco Kid, porque papá recordaba de unas películas antiguas, que era un personaje de Dios Henry, famoso. Y que era un mexicano, pero un mexicano típico, no el que después se hizo en el dibujo, que fue ya más un invento hollywoodense, ¿no? Claro, todo transbordado. No, con trajes bordados y cosas fantasiosas. Pero también un poco esa fantasía correspondía a los años 50, que
te estoy hablando, ¿eh? Porque cada cosa en su época, hoy a lo mejor no se haría así, se haría distinto, ¿no? Después que uno ha visto las películas estas del oeste americano que están produciendo ahora, que son totalmente diferentes. Y pero fue un éxito el Cisco Quinto, y se publicó en todo el mundo, y tal es así que se conoció en todo el mundo. Mi padre ha ido a Alemania, que se fue a Dinamarca, y todo el mundo lo conocía por sus dibujos en el Cisco Quinto. ¿Cómo se llamaba el guionista? Roth Reed. ¿Se conocían? Nunca se llegaron a conocer. Nunca coincidieron estar en Nueva York cuando mi padre viajaba, y nunca se conoció, porque es muy común en Estados Unidos que el dibujante o el argumentista no viva en donde está la editorial o la parte editora, ¿no? Van de vez en cuando, mandan sus cosas por correo, eso siempre ha ocurrido, ¿sabes? Siempre, siempre. Y bueno, y ese trabajo, bueno, lo inicia, te digo, en los años 50, y duró hasta el 68. ¿Qué después hace con Grassi? Vicky Lartigue. Después, como una experiencia, después de unos años, que trabajó para Europa bastante, mi padre hizo mucha historieta color. Hizo historieta color, pero de temas más bien históricos. Que acá poco y nada se conocen de esa producción del viejo. No tengo los originales, pero tengo las reproducciones de esa época. Algunos originales de color tengo de mi padre, pero son pocos. Lo que sí existen, sí, toda la producción de Hernán de Corsario, todo eso sí lo tengo. Yo tengo los originales. ¿Es cierto que una vez que se habían dicho que, o se cruzó con Hal Foster, creo que en un ascensor? No fue con Hal Foster. Lo que sí, Hal Foster quedaba encantado con el dibujo de mi padre y llegó a decir de que un dibujante de esa categoría podría ser el seguidor de Príncipe Valiente. No nos olvidemos que Hal Foster en aquella época ya era un hombre muy grande. Cuando estoy hablando de los años 50. Hal Foster murió de 90 y tantos años. En el 80 y... Sí, por eso te digo, tenía 90 y tantos años. Ya era un hombre grande en aquella época, tenía 70 largos. O sea que era un hombre que tenía tuvo una larga vida. No vivía en Nueva York, vivía en un castillo que se había hecho tipo Príncipe Valiente. Era muy interesante, un personaje fantástico. Yo vi fotos de él, a él no lo conocí. Así que, como te decía, que lo conocía Alex Raymond, sí. Alex Raymond, sí, además, mi padre tenía una amistad con él, realmente una amistad. Murió muy joven, un accidente de auto, una cosa muy de repente. Bueno, mi padre lo sintió muchísimo. Una persona encantadora, realmente encantadora. Además, un gran maestro. Pero lo respetaban mucho a mi padre allá. Ellos allá, esto te lo cuento como anécdota, él nunca lo dijo. Allá hay una sociedad que se llama The Cartooning Society, que agrupa a todos los dibujantes de historietas. Lo que nosotros acá llamamos historietas, allá se dice cartoonist. Cartoon. Bueno, y allá lo presentó el jefe de arte a la sociedad y fue apoyado por Frank Robbins y por Milton Caniel. Y fue la primera vez que en la sociedad fue elegido un socio activo por unanimidad. Ni entre los mismos norteamericanos había ocurrido eso. El caso de Salinas es un caso muy peculiar, por esos tipos que nacen clásicos. Si Salinas no desde que empezó era bueno, eso es lo raro. Tipo, grandísimo dibujante, digamos, para nosotros, como el viejo Breccia o como el Tano Prat, cuando empezaron eran torpes dibujantes. Tenían talento, pero eran torpes todavía. Aprendieron publicando. Salinas cuando publica es un genio, ya es perfecto. Además es clásico en el concepto del dibujo, por eso Salinas no evoluciona. Salinas tiene un techo al cual llega inmediatamente y en el fondo no hace sino repetir la perfección. Porque su modelo de dibujo es un dibujo académico. El dibujo académico es la reproducción de la forma y esa forma no tiene otra forma que sí misma. En ese sentido es hijo. Yo no me animo a decir hijo, es pariente, es primo,
de Al Foster, el de Príncipe Valiente, y primo del primer Raymond, del Raymond de Raymond de Gordon, no el Raymond posterior de Ricky. Y Salinas en ese sentido como perfecto, pensando en Hernán, ¿no es cierto?, en Hernán el Corsario, que es de 30 y pico y que ya es una historieta absoluta, funciona como arquetipo para todos los dibujantes que están atrás. Desde Osquilipo decía que él quería dibujar como Salinas. Es el modelo a seguir. Y que nadie sigue. Que nadie puede alcanzar. Lo único que hay respecto de Salinas son sus seguidores formales como José Luis, ¿no es cierto? Es un muy buen dibujante, es como Alberto, como su hijo, que es muy buen dibujante, en toda la línea de su padre, ¿no? Después hay otra cosa de Salinas muy notable, muy, muy singular, que lo hace que no se parezca a nadie, es su relación con historieta, que pasa por su trabajo para los Yankees. Él es el primer argentino que juega en primera, digamos, en la primera de historieta mundial. El primero que hace una serie diaria en Estados Unidos. Lo hace desde acá. Él trabajó 18 años con el guionista de Cisco Kid sin conocerlo, desde el 50 hasta el 68, desde su departamento Bacán en el Barrio Norte, haciendo las perfecciones de Cisco Kid para un argumento livianito. Esa es otra cosa muy particular de Salinas. Salinas hacía sus tiritas acá toda la semana, viajaban a Estados Unidos, y después leía meses después o años después su misma historieta en la Argentina de Patrucito. Es decir, estaba produciendo material para el mundo. Ese también es un caso muy, muy particular. Bueno, Salinas es eso, es la perfecta. ¿Y para el King qué fue lo último que hizo su papá? Y él fue Dick el Artillero. ¿Con? Con Grassi, como argumentista. Y yo lo ayudaba, bueno. Yo lo ayudé también con el Cisco, años. Dick, aclare que era Dick el Artillero. Dick el Artillero era un personaje de fútbol, en una historieta sobre fútbol, que fue a pedido de ellos, ¿no? Porque a papá le encantara el tema, ¿eh? Un pedido de ellos. Estaba en ese momento el gran auge del fútbol y querían ponerlo de moda en Estados Unidos. Y ese fue el tema, ¿eh? Nada más. Pero no la hizo con gusto ni nada. No fue una cosa que la hizo con estudiar. Después lo reemplazó. Después estuvo Lucho Olivera. Lucho Olivera. Así es. Y después Pedrazzini también. Sí. ¿Y eso fue lo último que hizo su papá prácticamente? O sea, una que otra experiencia. Sí, bueno, hizo alguna que otra experiencia. El caso de esa historieta que salió en Scorpio con argumento de Trillo, que fue lo último que hizo. Y que era en colores, acá salió en blanco y negro. Ahí el Scorpio salió en blanco y negro, pero era en colores. Era una linda historieta, bien hecha. Y luego, mi padre en el interín se dedicó mucho a la pintura, hizo muchas exposiciones. Aparte, él ilustraba, por ejemplo, para Anteojito, creo. Sí, ilustraba para Anteojito, acá, digamos, en la Argentina, y después preparaba exposiciones que hacía en Europa, de cuadros. Eso sí, eso pintó muchísimo. Hasta que, bueno, en los últimos años perdió la vista, tuvo un derrame en la mácula de un ojo, perdió un ojo, en el otro tenía una catarata, y entonces ya, más que se le operó la catarata, ya después prácticamente veía muy poco. Falleció en 1984. Sí, exactamente. Y fue muy penoso para él perder la vista. Seguía tratando, viste, con ese empuje que tiene todo artista de querer dibujar. Pero no podía, me decía Alberto, ¿cómo está esto? Me parece que está torcido, viste, todos esos detalles que para un gran maestro como era, era penoso para él y penoso para mí también. Y bueno, después al poco tiempo murió. Yo creo que quiso morirse. Quiso morirse todavía dibujando. Él, su vida era el lápiz, siempre lo fue. Un enamorado del lápiz. Un enamorado del lápiz. Yo de José Luis Salinas el primer conocimiento lo tuve a través de mi padre, que era repartidor de diarios. Que me presentó él y
me hizo pasar como un sobrino, realmente. Me llevó a su estudio, me mostró sus cosas, hasta me pidió que le regalara un dibujo. A mí me pareció que me estaba cargando, pero me lo pidió con tanto amor que me abrazó y me dice, en serio, me gusta tus cosas. Y yo recién empezaba, hacía mis primeras cosas. Y siempre lo tuve como un ejemplo de seriedad, de profesionalidad y de humildad, explicándome con una paciencia de aquellas a un pibe de 15 años, el ABC de la historieta. Yo podría estar, no uno o dos, sino podría estar una hora o un día hablándote de José Luis, porque es un tipo al que he querido entrañablemente por el cariño que me dio y por las pocas cosas, que fueron no muchas las oportunidades que he tenido de estar con él, lo mucho que me dio en las pocas oportunidades que tuve de verlo. Un ser fuera de serie, como persona, no ya como dibujante que trascendió a nivel mundial, ¿no?